Este 2015, apenas un par de años atrás, la Real Academia de la Lengua Española le entregó un reconocimiento a la doctora Beatriz Arias por un trabajo importantísimo que hace específicamente sobre el siglo XVI. Y hoy en Certezas y Paradojas le hemos invitado para charlar a partir de su trabajo. Doctora, usted obtiene este reconocimiento de la RAE por un estudio profuso sobre la escritura del siglo XVI. Sí. En ese trabajo, ¿usted qué es lo que está buscando? En ese trabajo lo que busco es encontrar pistas sobre el origen del español novohispano y del español mexicano en general. Y entonces, usted lo que hace es trabajo de archivo y en los documentos que va apartando, va seleccionando, sí. Usted va buscando algo en concreto. ¿Qué es lo que va buscando? Puedo encontrar léxico, puedo encontrar estructuras gramaticales, puedo encontrar grafías que me den pistas sobre cómo se pronunciaba, cómo se hablaba ese español colonial. Entonces es, o también una palabra que puede tener diferente significado en esa época, pero que actualmente tiene otro significado. ¿Qué diferencias puede encontrar a partir de ese español colonial a este, el castellano que hoy hablamos? Bueno, diferencias de pronunciación son importantes, es decir, por ejemplo, no existía o apenas se empezaba a utilizar hacia el fin del siglo XVI la fricativa velar, por ejemplo, la de México, ¿no? O se pronunciaría México. Entonces esa es una de las principales diferencias en cuanto a pronunciación o en cuanto a el uso de pasivas que se utilizaba más en ciertos documentos también. En vez de, por ejemplo, pasivas, decir fue encarcelado por, se puede, o fue, sí, encarcelado por, se podría encontrar, fue aprendido de, en lugar del por. En las preposiciones se encuentran muchas diferencias. También en la escritura también notó diferencias, ¿no? Sí, sí, la escritura pervive todavía, bueno, y que va a pervivir hasta el siglo XVIII, por ejemplo, la llamada cecedilla, una C con un rasguito abajo, o las vocales, por ejemplo, finales con una N, que arriba de ella aparece un rasgo indicando la N, es decir, no se pone la N, sino, por ejemplo, on, no se pone O-N, sino O, un rasguito, y sin N. Eso es muy común en esa época. Bien. Usted entonces entenderá y con este tipo de estudios encontrará, reflexionará que no siempre hemos escrito y no siempre hemos hablado el mismo español, el mismo castellano, a pesar de compartir el espacio geopolítico. Efectivamente. Les agradezco. Esto es Certezas y Paradojas.